esta hora de la mañana nos encontramos en la Fundación Almirante Carlos Conde del Instituto del Mar Capitán Williams, aquí en Chonchi, precisamente con el director Don Ángel Labé. Don Ángel, muy buenos días. Buenos días, don José. Bueno, primero que nada agradecer la posibilidad de poder conversar un poquito con usted y conocer lo que significa este importante instituto a nivel de la provincia de Chiloé. Quisiéramos, bueno, partir primero por saber qué significa este instituto, cuánto alumnos alberga este instituto, cuál es la línea y el producto final. Bueno, este es un instituto que ya tiene este año 27 años de vida y que es una iniciativa que nació en la Armada de ir a lugares esencialmente marítimos, como en el caso de Iquique y el caso de Chiloé, y establecer allí establecimientos que puedan otorgar educación técnica, técnico profesional, a los muchachos de la zona geográfica, y que esa capacitación de técnicos profesionales a nivel medio esté principalmente orientada a las actividades del mar. Nosotros tenemos cinco especialidades técnicos profesionales. Una de ellas es generar tripulantes de naves especiales y marina mercante, técnicos en acuicultura, técnicos en pesquería, técnicos en electricidad y también técnicos en elaboración de alimentos, principalmente alimentos generados a partir de la vida marina. Tenemos un número total de 1.150 alumnos de séptimo básico a cuarto medio, provenientes de 19 comunas al sur de Valdivia. De estos 1.150 alumnos, alrededor de 620 son alumnos internos, que los tenemos en tres internados, uno femenino y dos internados masculinos al interior del colegio, y el resto de los alumnos, hasta 1.150, corresponden a alumnos externos que viven en el sector próximo a Chonchi, como también existe un régimen que se llama de residencia, en donde familias honorables de la ciudad de Chiloé, perdón, de Chonchi, nos brindan alojamiento a ciertos alumnos y una metodología muy bien acogida. Es muy grato para una persona llegar a un hogar, y eso lo hacen muchas familias de Chonchi que, por cierto, se sienten vinculadas al Instituto del Mar. Don Ángel, de acuerdo a las especialidades, ¿cuál es el, no es el término adecuado, producto, pero estos jóvenes en qué mención salen profesionalmente? Bueno, ellos salen como en las cinco especialidades que mencioné, como técnicos de nivel medio. Para generar ese técnico de nivel medio, nosotros tenemos prácticamente tres columnas, tres vinculaciones importantes. La primera es cumplir con el plan del Ministerio de Educación, que establece cuál es el currículum técnico profesional de un técnico de nivel medio que egresamos. Es decir, dar cumplimiento al currículum del ministerio. Pero producto de que tenemos gran cantidad de horas disponibles, enriquecemos ese currículum con la visión nuestra. Ya le voy a indicar cuál es esa visión. La otra columna muy importante en la formación de nuestro técnico profesional de nivel medio es su formación ética, moral y como persona. Es decir, nosotros no solo nos preocupamos de generar un técnico profesional técnicamente capacitado, sino que además, y es muy importante, adornado de cualidades personales que hacen que esa persona, al momento de desempeñarse profesionalmente, sea una persona íntegra, una persona responsable, una persona honrada, honorable, que haga que se genere ese vínculo tan importante en lo humano. Y la tercera parte que compone esta formación de este técnico profesional a nivel medio lo da el llevar a la práctica aquello que el alumno aprende aquí al interior del instituto, sea por las clases esencialmente dictadas por los profesores al interior de un aula, como también
el sinnúmero de talleres y apoyos que tenemos, laboratorios en que los niños van aprendiendo a hacer las cosas. Pero en ese orden de cosas, en el ámbito técnico profesional, tercero y cuarto medio, y esa es la tercera componente, las prácticas profesionales son sumamente importantes. Entonces, no solo combinamos los conocimientos teóricos, sino que los llevamos a la práctica y sacamos un producto que es un alumno, un profesional técnico de nivel medio que está en condiciones de emplearse principalmente en la empresa de la zona de Chiloé, en donde tenemos al egreso una muy alta tasa de ocupación del orden de un 95%, y esos niños salen trabajando prácticamente al egreso y con un sueldo de mercado, lo que lo hace muy atractivo para ellos y de seguridad para las familias. Ahora, aquel paréntesis que señalé, ¿para dónde está orientado el instituto? ¿Cómo se maneja en la actualización? ¿Y cómo hace foco en el producto de ese técnico profesional que generamos? Nosotros contamos en nuestra organización con lo que se llama el Consejo Asesor Empresarial, que lo conforman distintas empresas de la zona, de la región de Los Lagos, en donde regularmente nos reunimos con empresarios que tienen, que se dedican a los distintos ámbitos de nuestras especialidades: la salmonicultura, la miticultura, la navegación, el uso de técnicos en plantas de refrigeración, sube y sigue, un sinnúmero. Y ellos, producto de que conocen el alumno que tenemos y lo llevan a sus distintas plantas productoras como alumnos en práctica, se han dado cuenta que es necesario participar de este Consejo Asesor Empresarial. Y este Consejo Asesor Empresarial, que es asesorativo para el director del colegio, nos va indicando regularmente hacia dónde van las necesidades de la empresa, de modo que nosotros nos mantengamos absolutamente al día respecto del profesional que egresamos. Don Ángel, bueno, muchos de los alumnos también direccionarán hacia universidades también, porque continuarán con especializándose, o ¿cómo se ve esa parte? Sí, existe, ¿sí?, esa vertiente, ¿sí?, pero son los menos. ¿Sí? Son los menos. Yo creo que incluso tenemos becas para que aquellos más distinguidos en la carrera de naves especiales y marina mercante vayan a cursar oficiales de marina mercante en Valparaíso. En estos momentos tenemos dos destacados alumnos que egresaron el año pasado, que están en estos momentos en Valparaíso estudiando marina mercante. También está en el grado de inquietud de estudiar que tiene cada persona, la capacidad que tiene la familia de seguir apoyando al niño y o a la niña, o también las aspiraciones personales. Muchas veces el muchacho que egresa privilegia irse a la actividad laboral y allá ellos, pero tenemos toda la amplia gama. Pero lo esencial, yo diría que el alumno que egresa se va a la actividad laboral. Por último, don Ángel, ¿acá comienza el estudiante desde séptimo? Sí. ¿Desde séptimo? Tenemos desde séptimo, octavo, primero y segundo medio científico humanista. Y al cabo del segundo año medio le ofrecemos las cinco alternativas de especialidad, y de acuerdo a sus méritos académicos y el ámbito de disciplina, que para nosotros es importante. No una disciplina rígida, sino que esa disciplina que la persona sabe observar y que ordena su vida personal y su vida profesional. Les damos la oportunidad de elegir. El 98% de los alumnos quedan en las especialidades que ellos quieren, así que esa es nuestra base: séptimo, octavo, primero y segundo, y tercero y cuarto ya es técnico profesional. Queremos crecer en nuestra base, quisiéramos tener más cursos de séptimo y octavo. Tenemos las facilidades de salas de clases, están listas, están construidas, están con bancos incluso. Tendríamos que incrementar las horas de los profesores nomás, pero estamos preparados para crecer y queremos crecer.
Somos un instituto de 1.150 alumnos y creo que podemos llegar a crecer a plena capacidad con 1.750 alumnos, lo que sería un sueño, pero creemos que los sueños hay que saber soñarlos y poder alcanzarlos. Tratar de alcanzarlo. Lo último, siempre es bueno entregar un mensaje a aquellos papás que han confiado, ¿no es cierto?, que sus hijos estén en este instituto, a aquellos jóvenes que ya están en el mundo laboral, que salieron de acá y que se están desarrollando en la vida cotidiana. ¿Cuál sería el mensaje del director hacia estos estratos, a esta gente, estos jóvenes? Principalmente hacerles saber que el instituto está en estos momentos siempre pensando en consolidarse, en crecer, pero en base a esos pilares fundamentales que es crear un buen ciudadano, una buena persona con sólidos conocimientos profesionales. Ese es nuestro compromiso. Y para allá vamos, estamos comprometiendo la mejor de nuestras capacidades y tenemos mucha esperanza que vamos a poder crecer en esa línea. Don Ángel Lave, muchísimas gracias por conversar con nuestro médico. ¿Qué hará ese don José? Muchas gracias. Gracias. Yo estoy aquí en el Instituto del Mar. Cuéntame, ¿de qué curso eres tú? De cuarto medio es de elaboración industrial de alimentos. ¿Cómo te sientes para salir al mundo laboral ya próximamente? Preparada, yo creo. ¿Sí? Sí, porque acá ya tu especialidad te enseña harto y con las prácticas duales uno aprende harto. Que uno ya sale a las empresas y se aprende cómo es el mundo laboral. ¿Las empresas las acogen inmediatamente ustedes una vez que salen acá? Sí, ¿Sí? depende de la práctica y la persona que, cómo es, si es responsable o no. ¿Y a usted cómo le ha ido? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Está contenta con lo que estudió? Sí. ¿Y le queda Me este queda año? poco. Poquito, ¿no? Sí.